soy Patricia Gómez. Bienvenidos. En esta edición de Adelante, el Distrito Escolar de Racine motiva a los estudiantes de quinto grado a elegir una carrera. También MITC ofrece un programa con cursos sobre educación temprana. Y The March of Dimes hace un llamado para que los padres completen las vacunas y chequeos médicos de sus hijos para este regreso a clases. Para motivar a los alumnos de quinto grado de primaria a elegir una carrera profesional, el Distrito Escolar de Racine organiza cada año un tour de profesionales hispanos bajo la organización de la maestra de ESL, Catherine Bedoyan. Para este evento se invita a un selecto número de profesionales hispanos. Ellos cuentan sus historias y logros describiendo su camino hasta llegar a ser profesionales. Nuestro productor Johnny Muñoz asistió a este evento. My first year of teaching at Roosevelt, I was concerned about my fifth grade boys. They weren't ready for middle school, and I thought it would be important for them to get some additional guidance. I talked with Dr. Martinez, who was the director of bilingual studies, and he helped me find some people in the community, and we got on the city bus. The ride in the city bus was like being at Six Flags. So we went and we visited, I think, five different professionals downtown. Each one talked to the students as though they were their children. They spoke to them from the heart, and they treated them so nicely. One of the banks downtown let them sit in the conference room with the big chairs, and they gave them good advice on how they should proceed with their education, and they told them about what they did on their jobs. ¿Y qué hacemos? Fabricamos productos para limpiar las casas. Each speaker is given the talking points that they have to cover, and each one does it a little bit differently. First, they have to tell about a little bit about their job and what skills they need for their job. They have to talk about the skills, they have to talk about their jobs, they have to talk about their education, and then they have to talk about any obstacles that they may have encountered on their way to becoming successful. If they grew up in a bad neighborhood, or if they were very poor, or if this happened, that happened, how did they overcome that and still become successful? And then finally, at the end, they get to give advice. You always try to fight and try to move forward and have a good work ethic and to be, you know, try to do everything that you do in life the right way. It's our hope that at the end of listening to five or six speakers, they will have learned. They will have understood some of the advice and keep it with them to help them graduate from high school and get a very good job. Me impulsó a venir porque yo creo es importante que los estudiantes sepan que hay otras oportunidades, que la escuela y el trabajo a veces no son fáciles, pero es importante. Y hay otras alternativas para ellos. No tienen que buscar cualquier trabajo, pueden estudiar, pueden llegar a ser más de lo que ellos a veces ellos mismos esperan de ellos. A mí me gusta siempre platicar con los niños, motivarlos para que se superen, para que terminen una educación, una profesión, que vayan a la universidad. Quiero que ellos progresen. Quiero que sepan de que eso les abre las puertas para un futuro mejor. Yo creo que yo veo que tienen el querer de hacer algo, tener éxito, de ser un poco más de lo que tienen ahorita. Y eso es lo que a mí me da mucha energía y me da mucho gusto, de que hay esa, digamos, hambre de que quieren tener éxito y quieren hacer más de lo que esperan ellos mismos. Y eso es la motivación porque yo sigo viniendo a estas charlas y estas pláticas con estos niños. Yo no sabía que muchos hispanos están en como mayores trabajos que otros. Me gustó mucho porque dieron su tiempo para venir a enseñarnos de que
de qué profesión tienen y qué es lo que hacen. Todos tenían no tenían un pasado perfecto, pero ahora sí un futuro mejor. Uno de los proyectos más recientes que yo trabajé fue este que se llama Scrubbing Bubbles. Yo pienso que debemos de darle los recursos para que ellos se integren al sistema aquí en Estados Unidos. Este programa bilingüe que tiene Racine Unified es excelente y yo creo que les ayuda para que los niños se integren y que después sigan adelante. Lo que yo he pensado es ser dentista, ir al colegio y estudiar para ser dentista. El primer consejo es que tengan aspiraciones, que siempre piensen que si terminan una educación, una carrera, tienen mayor oportunidad de progresar en la vida. Que siempre piensen, va a haber obstáculos, pero si ellos los pueden resolver, si siempre quieren terminar y tener una profesión, la vida se les va a hacer mejor. Pues cuando llegué a esta compañía, es Johnson, y afortunadamente ahí sí me dieron la oportunidad de trabajar. Trabajé 6 meses gratis. Pero después de que ya hice mi servicio social, que ya me iba a retirar, me dijeron, no, no te vayas, te vamos a contratar. I was concerned because we've had the transition of my bosses, and I was concerned that, you know, we wouldn't be able to continue. But on the contrary, we've gotten a lot of support from RUSD likes the program and wants us to continue doing it. So I'm very pleased. This is our 8th year. Yeah, so, and it's our, this is the biggest number of students, almost 170 students. The Hispanic community, Hispanic professional community in Racine, Wisconsin is outstanding. And I think it reflects on the entire Hispanic community. There is rarely do I have anyone say that they don't want to come and talk. Everybody wants to help, and it's beautiful. ¿Qué otra pregunta tiene para mí? Antonio Martorell, soy un artista puertorriqueño y traigo aquí a Milwaukee una exposición que se titula La Plena Inmortal, que no es otra cosa que la danza de la muerte medieval y renacentista traída al Caribe y ahora, y en particular a Puerto Rico. A mí me parece que esa voluntad de hacer irrenunciable es vital en la obra de arte. La obra de arte jamás puede ser banal, superficial, insignificante. Tiene que significar, aunque los significados sean complejos, diferentes y hasta conflictivos, no importa. Lo que importa es que le importe a uno y que le pueda importar al espectador. Yo creo que toda persona, no importa dónde nazca o a qué cultura se adhiera, somos todos eminentemente visuales, y los latinos no somos menos, todo lo contrario, somos más, porque nos gusta mirar, somos mirones de nación, y nos gusta mirar lo bonito y hacer lo bonito y compartirlo, porque para nosotros, como debe ser, la vida es una gran fiesta. El programa de educación temprana de MITC se ofrece en forma bilingüe y en diferentes formatos para que los estudiantes que trabajan puedan estudiar al mismo tiempo. Así, las clases se ofrecen en horarios tradicionales, nocturnos, en fines de semana, cursos acelerados y por internet. David Espinosa nos amplía la información. David, gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de nuestra plática sobre educación temprana y el programa que está ofreciendo MITC. ¿De qué manera se van a conectar los cursos que aprendan o que tomen los estudiantes con otros niveles para ir alcanzando, como tú dices, hasta llegar a graduarse de una carrera universitaria? Bueno,
Primero, me gustaría también decir que los cursos bilingües se han expandido de una forma increíble. Uh-huh. Tenemos ahorita dos grupos de clases que hemos abierto, uno en inglés, uno en español, y afortunadamente pudimos abrir también otro en Hmong. Pero lo que hemos encontrado es de que por medio de una beca que nos llegó del Estado, podemos dar clases en credenciales por 2 años y estas credenciales son gratis. Tiene que haber una calificación. Las personas tienen que trabajar en una guardería que tenga 2 o 3 estrellas. Si esas personas califican, tienen sus clases gratis y nosotros los llevamos por un curso intensivo de 2 semanas cada clase hasta que ellos completan su credencial. De esa manera tienen una credencial que les valida mucho y les ayuda también a tener un nivel de profesional más alto que le puede dar mejor remuneración y todo este estudio es gratis. Me pueden llamar y con todo gusto les puedo explicar más a estas personas. Una de las cosas que ha creado esto es que buscamos una mejor calidad para las guarderías en nuestro estado. Y tenemos 2 instituciones que nos están ayudando mucho. Una es la de la licencia, que es quien se encarga de dar licencias, obviamente, a los centros y al mismo tiempo monitorear que esos centros estén llevando a cabo un trabajo apropiado. Uh-huh. Y la otra se llama Young Star, que es un programa nuevo que acaba de comenzar. Hace unos 3 años se comenzó a implementar con más fuerza y lo que hace es medir la calidad de los centros. Medir en el sentido de que se enfoca mucho en la educación de las personas y les ayuda a esos centros a que logren el mayor número de estrellas, que va hasta 5. Entre más estrellas hay mejor pago para las guarderías. Lo que ayuda a las personas y sobre todo a nuestras personas hispanas ahorita es que si logran tener una credencial por medio de esta beca, entonces podemos ayudarles a que continúen otros estudios buscando que haya otras becas que puedan añadirse a la que ya tienen y llevarlos por todo el proceso de que terminen un asociado. Terminando un asociado, tenemos una gran colaboración con ciertas universidades, sobre todo con la Universidad de Wisconsin, aquí en Milwaukee, que también tiene ahorita becas para ayudar a las personas hispanas a completar su licenciatura en este campo. Uh-huh. Esa es una de las cosas que ofrecemos. Que se puede ir haciendo como una continuación, que las personas que están trabajando en la guardería no se tienen que quedar siempre en el mismo nivel con el mismo salario. Exacto. Y esta es una colaboración entre comunidad, MATC y las universidades. O sea, es algo muy bonito porque entreteje todos los recursos, entreteje toda la gente que quiere participar y nos ayuda a lograr el tener guarderías y centros de niños de educación temprana mucho más efectivos y funcionales para nuestra comunidad. Tú mencionaste ahorita uno de los requisitos, que trabajaran en centros con 2 estrellas, decías. ¿Qué otros requisitos hay para que los aspirantes puedan ser candidatos a obtener estas becas y a cursar estas clases? Para esta beca en especial, solamente el que trabajen en un centro y que el centro tenga de 2 a 3 estrellas y es para moverlo hacia adelante. Hay otras becas que son continuas, la de Teach es continua, pero las personas tienen que trabajar en una guardería también. Eso es parte de la estructura de esa beca. Sin embargo, el Teach puede ayudar a una persona a seguir con su licenciatura, a seguir con una maestría, a seguir hasta con un doctorado. O sea, es una beca muy efectiva, pero aplica solamente a la educación temprana. Obviamente está la asistencia financiera, hay algunas otras becas que surgen aquí y allá, pero siempre hay alguna manera de poder ayudar a una persona a que complete sus estudios y que pueda seguir adelante. La comunidad hispana ahorita tiene esta oportunidad en este campo muy fuerte porque en sí tenemos muchos cursos
que son bilingües. Y es una de las cosas que no se encuentran en ninguna parte del estado. Uh-huh. Vienen personas de Madison, vienen personas de Green Bay, vienen personas de Racine, de Kenosha. Nos llegan de todas partes por la sencilla razón de que tenemos todo un programa completo que se imparte en español. Qué maravilloso. David, ¿a dónde la gente puede obtener más información si ellos quisieran saber si pueden ser candidatos para obtener estas becas y este beneficio? Por supuesto. Me pueden llamar directamente a mí uh-huh. al 414-297-6273 o me pueden mandar también un correo electrónico a espinosd@matc.edu. Y de esa manera yo les puedo dar mucha más información pues obviamente asesorarlos en la mejor manera posible para que tomen oportunidad de estas becas, de estos estudios. Pues David, yo creo que es de gran valor toda la información que nos has traído. Ahora te agradecemos mucho que estés con nosotros. A tus órdenes y muchas gracias. Creando la oportunidad para que la gente conozca los recursos que la comunidad tiene. Queremos que la gente tenga una preocupación con la salud antes de todo, que sea una prioridad. Proyecto Salud es un programa sistemático. Entonces tenemos tres partes que sean las más importantes. Uno, creemos que la comunidad necesita tener líderes acerca de salud, para conectarse con la comunidad. Entonces, uno de los elementos, las partes del proyecto, tiene que ver con educación de líderes. Después que tenemos los promotores entrenados y tenemos los líderes de la comunidad, ellos necesitan apoyo. Entonces, tenemos la coalición de latinos, que ahora tenemos 40 agencias, 200 personas trabajando para ayudar a los promotores, y no solamente los promotores, pero crear más acceso a la salud. Y también enseñar a la gente que quiere ayudar a los latinos, pero no sabe cómo y dónde. Tercera parte tiene que ver con educación preventiva. Para hacer una educación acerca de salud, no, si tenemos un folleto, una información, la comunidad no está conectada tanto. Entonces queremos hacer una educación que sea distinta, que tenga una creatividad. Entonces nosotros estamos haciendo muchos festivales de salud, ferias de salud, para celebrar la salud, enseñar a la gente acerca de prevención. Por más de 75 años, The March of Dimes ha llevado a cabo investigaciones en el área de salud del embarazo y recién nacidos, promoviendo educación y el uso de vacunas. En este inicio del año escolar, está recordando a los padres la importancia de la vacunación a tiempo de sus niños. Lori, Sean, thank you so much for being again with us in Adelante. Thank you. Can you tell us, Lori, about the outbreaks that can happen when we are not paying attention to vaccinations and programs to keep our kids in good health? Sure. I think if you've paid attention to the news in the last couple of years, you've certainly heard about additional outbreaks mm-hmm. of vaccine-preventable illnesses. Particularly, we know that there was a measles outbreak that's affected mm-hmm. multiple states, but that mm-hmm. started at an amusement park in California. Mm-hmm. So that certainly is a result of having unvaccinated children and adults mm-hmm. in our population. But the other disease that has really made a resurgence is pertussis or whooping cough. Mm-hmm. And that is a disease that we've had outbreaks locally here in Wisconsin and mm-hmm. increasing numbers of cases nationwide, mm-hmm. mostly due to both kids not getting vaccinated, mm-hmm. but also it's a disease that adults need to be vaccinated for. Mm-hmm. Mm-hmm. In part because the youngest population, our kids, are the most susceptible to whooping cough. Mm-hmm. And we can't start their vaccinations till they're 2 months old, and they don't get a full course of immunizations until they're 15 months old. Mm-hmm. So they really rely on
those of us around them, the adults, the other kids in the communities, to help prevent the diseases, especially whooping cough, from being prevalent, from spreading, and so they don't get sick. Well, that you are saying is something that many times we don't realize, you know, until I became a grandmother. I say, I will get this vaccine because I don't want to be around my granddaughter without being protected and protecting her. Mm-hmm. So that's something very important that others need to consider. What kind of people, adult, need to be vaccinated in order to also prevent that our children's and to protect them? Right. Really, all adults need to be up to date on their vaccinations. Mm-hmm. You know, you never know who you're going to encounter that, you know, has a weakened immune system or a baby that can't get their vaccinations yet. You know, with my twins being so born so early, they were really susceptible to any kind of illness. So we had grandparents, any kind of friends or family, make sure that they were vaccinated for the flu, for pertussis, because they couldn't get fully vaccinated yet, and we wanted to protect them. You know, illnesses can really get serious, so you want to do the best you can with something that you can prevent. There are important things in the history of the March of Dimes that are worthy to be remembered. Can you tell us about Lori? Sure. The March of Dimes was actually founded in 1938 by Franklin D. Roosevelt, really to eradicate polio and to study polio. And I think that we don't remember. I remember my mom talks about when she was a kid, they couldn't go out in the summer because polio was so scary, and kids got it, and you could be paralyzed, or you could be in an iron lung. Mm-hmm. And so the March of Dimes was founded to develop a cure for polio. And we did that with the invention of the Salk and the Sabin vaccines in the 50s and 60s, and then through a vaccination program where the population was vaccinated. And so we have effectively eradicated polio in the United States. We don't hear about people getting polio. We don't know necessarily people who've had polio unless they're older. And so it's a great success story about why getting vaccinated and why getting immunized matters, because we can take a disease that was really scary and actually eradicate it and have people not remember at some great level the fear of getting sick and of that disease. So it's really the course of vaccinations and the cause of immunizations is really rooted in our history and our founding. Sean, what are the unique campaigns that are taking care now by the March of Dimes and other organizations that people should look at and should pay attention to? Well, we have the March for Babies, which happens every spring nationwide, you know, really focusing on giving every baby a healthy start in life. We also have the Word of Mom campaign, where, you know, mothers are really talking about how important it is to get their children immunizations, and just really, you know, spreading the messages of the March of Dimes. We also have a lot of, you know, fundraising events because it's so important to raise money to find, you know, things like, you know, founding, how we found the vaccination, and the newborn screening was invented by the March of Dimes. That's just wonderful to hear and to pay attention to. Lori, how can people find information on the March of Dimes? Sure. The best way to find information is on our website, marchofdimes.org. We also have a Spanish language website, narcisano.org. And if you're interested in information specifically on vaccines or our Word of Mom campaign, there's also vaccines.com. And you can either go /Word of Mom or just navigate from there. But we have great resources in all of those places. Sean and Lori, we are very grateful that you brought all this information, and we hope that our audience can take advantage on this data and these calls that you guys are making year-round on behalf of our children. Thank you. Thanks.
Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez. Gracias por acompañarnos.